bien acompañado por Mimi Carrillo. Ahora queremos informarles y queremos hacerles este anuncio. Lamentablemente ocurrió un accidente automovilístico en el camino y pues no se podrán presentar ni la barquita ni el espectrito. Pero como siempre, la Arena Shaolin tiene una sorpresa para todos ustedes. Ahora va a tomar el micrófono este hombre, el más cabrón de la Arena Shaolin. Viene a saludarles una vez más a todos ustedes. Bueno, hubo un siniestro por ahí, no va a cantar. ¡Y por esta belleza! ¡Por esta gente! ¡Por esta belleza! ¡Hoy es un día especial para mí! ¡Porque voy a presentar por primera vez! ¡Porque esta gente lo está corriendo! ¡Voy a presentar al mirador azul! ¡Pero quiero que lo reviva así! ¡Barba azul! Ahí está la sorpresa, que pues siempre nos termina sorprendiendo esta arena, esta promotora color. ¡Esta es la sorpresa que le tenemos a mi gente! ¡Porque por primera vez el pequeño terror de los siete mares hace presente! Ahí está, ¡Barre! Haciendo su presentación estelar y especial esta tarde. Pues no necesito otro Mimi, otro Mimi, porque la gente, ¿a quién quiere ver luchar? Ahí están los barbas, por primera vez, Mimi Barba Azul y Barba Azul van a hacer causa común. ¡Junto al lado de mi Mimi! Ahí está, señoras y señores, van a subir los barbas. Va a hablar el promotor. ¿Oh? Aquí agarraron un pequeño que es el que va. Ese sí es el Mimi. Ese sí es. Y ahí la trae porra este chamaco también. Como los barbas. Yo no voy a hacer barbas, cabrón. Porque aquí todos se ponen chingones. Hasta las barbas. Esta te la voy a dar. Qué bonito detalle acaba de tener el Barba Azul. Le va a regalar parte de la máscara a este pequeño, Qué buen detalle por parte de Barba Azul. Así es. Pues bueno, está todo listo para llevarnos esta contienda semifinal para todos ustedes a través de nuestra un cordial saludo. Bueno, espectáculo aparte, íbamos a hacer el anuncio oficial, pero quieren bailar esto, hombre, con esta canción me sentí en esos lugares que muy comúnmente tú visitas, Joaquín. Oh, esos lugares ya me los frecuentamos. Venga, ahí vamos arriba del espagueti. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Este chamaco está loco! ¡Y el otro referee también! ¡Sí, en vista! ¡No, pues yo también ya voy a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar porque... ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Pero que bailen! ¿Para qué le quieres bailar? Bueno, ya van a subir una persona ahí para bailar, señoras y señores. Venimos a ver lucha libre, no venimos a bailar. Pero bueno, aquí ya estos jóvenes ya subieron a una persona, ya pidieron una silla también para... Yo no me subí, No, yo tampoco, aquí como que le pensaba un poco y más con estos dos rudos que son los que van a bailar al final.
No, estamos viendo espectáculo aparte para todas las damas que le han dado cita. Ya viene el espagueti, señores y señores, que pide la batuta. Y ahí está bailándole este chamaco. Ese es hijo de Latin Lover. No, de parte más de Latin Boiler, porque este joven está bien flaco. No, bueno, estos chamacos traen hambre de algo. Y mira, la señora también ahí. Ahí va de nuevo. Este barba azul, mini barba azul, y ya le agarraron el atractivo. No, bueno, señores y señores. Venimos a ver este caso, la parte de mini chaneki también, que pide la batuta. Que está ahí bailándole y la señora dándose el gusto. Y ya, no le dije que no me quedo gustos. Así es, este le va a dar el familiar. Yo le cuidado por el mando rojo. Y no se podía confiar. Porque Pepe. Tenemos y comenzamos la primera coña. Pues ahí está. Mini barba azul y barba azul. Así el equipo. El 2 contra 1 para Chaleki. Esa es ahora es. Mini pueblito, allá va de la bola, doble esquina, allá va el codazo, el golpe de antebrazo, allá va, y bueno, va, allá va, barba azul, de esta manera, sí, de esta manera, la sota, el encordado, y la gente apoyando a este barba azul. Pidió una silla ahí el barba, viene Mini Chaneki, lo recibe Mini Barba Azul, este que es todo un demonio, este chaparrito que está haciendo su presentación esta tarde aquí en Otzolotepec, en San Agustín Mimbres. Y el buen... No, el castigo, estábamos un poquito confundidos, el de azul es Mini Pueblito y el otro es Mini Chaneki. Vemos a Mini Barba Azul, que es lo que va a hacer el castigo con la silla, donde no pega el sol, señoras y señores, este castigo por parte de los barbas y la gente que pide otra, del otro lado ahí, ese condenado espagueti también aquí viene a hacer de las suyas, dice que venía con el puño. Es que iba con el puño cerrado a tratar de golpear a los barbas, que hoy... Aquí se ha hecho la presentación del mini, ya está el sillazo de esta manera para este pequeño Chaneki. Y Pueblito le dice por fuera al referee y el espagueti que saque a uno, que son dos contra uno. Probablemente los dos le dicen que son dos contra dos y que por qué no se mete. Allá está amenazando con la silla este barba azul. Allá, a ver. Pero allá va el pequeño barbasol, allá va las patadas de esta manera, así lo está castigando a Chaneki. Otra. Ahora va contra el referee y dice que no. Pero este referee ya sufrió mucho el espagueti en la primera contienda. Y ahora vienen con el castigo, con la silla, en las joyas de la familia. Es un chamaco este pobre, este joven que es... El espagueti lo conocemos y lo conocemos muy bien. Viene el castigo por parte de Mini Barba Azul. En las joyas de la familia no vamos a tener sobrinitos. Pobre señora, pégale, si usted puede ver el pelo. No, vale, vale, dice. Tú también. A ver, a este le van a dar. Si ya le dieron a uno, que no le den al otro. Van a sufrir los dos por igual, ¿por qué no, señoras y señores de Lucha Libre entre nosotros? Los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y a que estén atentos de todos los proyectos que vamos teniendo. Una vez más el castigo por parte de Barba Azul. ¡Ahora qué que falta! ¡Barba Azul! En su tamaño normal, Mini Pueblito que ingresa ahí con el castigo para el Barba. Esto le quieren dar a todos, pero obviamente ya llega, trataba de llegar Pueblito a tratar de... ahí hacer algo. Allá va el rebote en cuerdas, ahí está la cazadora y con este faucaker de esta manera castigando a Pueblito. Allá va el control del espagueti, 1, 2, 3, señoras y señores, el eliminado es el Pueblito. Allá va ahora Chaneki, el rebote en cuerdas, otra cazadora más,
allá. Está, este Focaque también. Reforzado con esa cargada que termina siendo mini barba azul, 1, 2, 3. Ahí está, señores y señores, los ganadores de esta primera caída. Los barbas, barba azul. ¡Barba! Y pequeño barba azul. Ah, caray. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a intentar hacer? Ah, caray. No, bueno, traen porra, ¿de dónde sacaron tanto? Han de ser sus hijos perdidos de El Barba. Los gritos de barba, barba, que se hacen sentir ahora en el centro del cuadrilátero. Ahí ya, bien todos para arriba, pero ya está metiendo ahí con ellos. El Barba dice que se va a comer a todos los niños como los piratas en la antigüedad. Así es, ellos salían hasta corriendo del cuadrilátero. Vamos a la segunda caída. Bueno, vámonos a esta segunda caída. Segunda caída. Hambre, el Barbas, por eso les digo que se los iba a comer, ¿eh? Ahí están vendiendo guaraches, que pase por unos tan riquísimos, la verdad. Pide tiempo también ahí, espagueti. Bueno, el espagueti les consiente todo a estos rudos. Y ahí, ya, ahora está, ahora le está echando, no, bueno. Beso, beso. Se pide beso, y el Barba ya hasta la trompita le paró. No, dice, mejor vente con su hijo, con su hijita, su pequeñito. Ahí está el grito prohibido. Y ya cada quien agarró su bando, ¿eh? Ahí vamos al espagueti. Con los rudos y del otro lado al referee con los técnicos. Ah, no, bueno. Y ahora metiéndose de este lado, ahora lo... Ahí, listo una vez más. Ahí, no, bueno, ya se metió también ahí con el público, el Barba. Ahí está, listo. Ve, estos Barbas tienen mucho carisma para agradarle a los niños, ¿eh? Era castigo por parte de Barba Azul hacia público. Del otro lado, Chaneki sufriendo de a manos de Mini Barba Azul. Y estos niños, ¿qué les habrán dado los Barbas para que las estén apoyando? ¿Qué les ofrecieron antes de subir a luchar? Allá va Mini Pueblito. Allá va, lo va a sacar así de esta manera a Chaneki. Dice Barba Azul que se acabó. Ahí va el castigo por parte de Barba Azul, pero Pueblito con estas tijeras se lo está llevando. Están reaccionando el bando de los técnicos. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora Mini Chaneki con este enganche? Sacando a Mini Barba Azul. ¿Qué es lo que van a hacer? El desapruebo de parte de todos los niños. Yo vi por ahí que en su camioneta el Barba traía unos Xbox. Pero pues no sé qué tipo de procedencia tengan ahí. Tenemos a los Barbas, uno, dos, solamente dos. Este referee que había tomado parte del bando de los rudos. Ya lo están cacheteando, que se aviva con esa navajita a los técnicos. Uno, dos, tres, y no, bueno. Vaya, contó tan rápido, tanto de los dos referees, ¿eh? Ya nada, esta. ¡Segunda caída! ¡El bando de los técnicos! Así es, de ahí reclamándole obviamente al espagueti tanto. Sí, claro. Ya se bajaron. Y ahora... Una vez más ahí con los niños, estos gladiadores, los bolos. Parece que sale un poquito lastimado Chaneki, ¿eh? Cuidado porque es el codo en ese enganche que termina haciéndole al Barba Azul. Así ya ahí lo está revisando el referee obviamente para ver que no esté lastimado tanto los barbas abajo del cuadrilátero, saludando a los pequeños que se han hecho presentes esta tarde aquí en San Agustín Mimbres. Así es, mientras tanto pues la atención para el hombre Chaneki, que pues si se tiene que ir va a remar contra corriente Mini Pueblito. Mini Pueblito, señoras y señores. Bueno, ya se acercaron con Chaneki para ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido en esta contienda. Pues yo les quiero decir que si ustedes me escuchan un poco afónico es por lo que vivimos el día de ayer, en lo que tenemos esta pausa de la lucha, señoras y señores, porque pues la verdad
ayer nos fuimos a Valle de Bravo con Más Latino Deportes a transmitir la gran pelea de box de Maco Pedraza, para que ustedes la busquen ahí en esta página de Facebook, para que la busquen y puedan ver cómo la vivimos, cómo la narramos, un poquito afónicos, pero cumpliendo cabalmente con estos compromisos que ya teníamos hechos para todos ustedes también de parte de Lucha Libre Entre Nosotros. Ya se lleva con un par de Se lleva, sí, señores, vámonos a la tercera. Vamos a la tercera. Para todos ustedes. Así que vamos a ver si los técnicos salen avantes en esta contienda. Obviamente los pequeños ahí apoyando a tanto a Barba Azul como a Mini Barba, al pequeño Barba Azul. Ahí vemos la discusión porque no sabemos quién va a tomar. Bueno, el apoyo está y continúa de parte de los Barbas. Ahí vemos a Barba Azul en su tamaño natural. Pueblito también pide el apoyo de la gente. Pero son muy pocos. Ahorita que pida el apoyo el Barbas, ahí está. Sí, insisto, ¿qué les habrá dado el Barbas a estos chamacos para que le estén dando el apoyo? ¿Qué les ofreció? ¿Qué les ofreció? Allá está el rebote en cuerdas del Pueblito. Allá en el enganche, la saca de uno de los costados hacia Barba Azul. Otra le pide la gente. Allá va el, así de esta manera, con estas tijeras, sacándolo hacia uno de los costados del Pueblito. Ahí al que ingresa es el pequeño Barba Azul. Así con este, con el golpe del codazo. Ahí al que ingresa hacia arriba de la tercera cuerda con esta planchita. Con esa planchita se van a Barba Azul. Al Mini. Así hacia arriba de los hombros. Con este enganche de la cuáscara lo saca. Así. Este Chanequi. Allá va el enganche, las tijeras, hacia uno de los costados. Y obviamente los pequeños siguen apoyando a los Barbas. Así es, que pareciera que los que engancharían mejor con los pequeños son el bando de los técnicos, pero estos chamacos de aquí, San Agustín Mimbres, parece que son rudísimos. Y ahí viene, se va a traer otros dos el Barbas. Barba Azul y el apoyo de parte de la gente de este recinto que se ha dado cita este domingo a mediodía, en un gran ambiente, muy familiar lo que estamos viviendo. Ya vimos grandes contiendas y no se vayan porque todavía nos hace falta la lucha superestelar en un triangular, en donde veremos a Blaze, que viene directamente de DTU, a Coco Rojo II y al Vagabundo Junior. Mientras tanto, aquí Barba Azul se mide con el Mini Chanequi, que pues libre. A ver, va a ser, le pide que haga un poco de ejercicio. A ver, vamos a ver, uno, dos. No, pues sí trae con queso el Mini Chanequi, ¿eh? Sí, pensó que no, este Barba Azul. Vaya, el golpe de antebrazo lo esquivó muy bien el pequeño Chanequi. De esta manera con la cazadora y luego la engancha y la derribada hacia uno de los costados. Allá pide otra la gente. Obviamente aquí la gente comienza a apoyar a los técnicos, pero los pequeños son los que apoyan a los rudos. Así con este muy buen enganche, la derribada y el enganche hacia fuera del cuadrilátero. Terminó mareando al Barba Azul el Mini Chanequi para despacharlo y dejarlo fuera del encordado. Ahí vemos ahora al Pueblito, que se va con esa pasada, esa salida de bandera. ¿Qué es lo que va a hacer con esa mini planchita hacia afuera del encordado por parte de Pueblito? Quedan solamente Barba Azul y el Chanequi. Viene el rebote en cuerdas de nuevo por parte de este, que es el Mini Barba Azul, con ese tope de buena manera, conectando al Barba y al Pueblito. Ahí, ¿qué es lo que va a hacer este Chanequi? ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Viene con esta plancha! ¡Vean los bolos los que acabamos de ver! Solamente faltó el Barba Azul en tamaño natural de tirarse un vuelo. Así se va a retirar el apoyo para los técnicos. Dice que sí se puede, sí se puede. Mientras que abajo ya comienza el conteo de los referees.
para que asciendan al rombo de batalla. Ya los han subido tanto al tamaño real y al mini. El golpe con el codo, así de esta manera. El conteo 1, 2, solamente 2 el conteo de... Terminaron atropellando. Y otra vez la misma. Ya lo vimos en la contienda, en la caída anterior. Ahí está castigo para los tres robos. Otra patada. Falta el referee también ahí, que se tira unas pataditas. Dice que si él también ahí viene apoyado por parte de ambos gladiadores. Y están castigando, vaya manera, al referee, a los barbas, a todo el mundo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se lo están llevando. ¿Qué pasó? Y Chaneki interfería en la contienda, pero ahora Pueblito se queja de una falta. Creo que no hubo nada, ¿eh? Ahí viene el castigo por parte de Barba Azul en tamaño natural. Así es, los planchados dos. Ya va al parecer el castigo de esta manera con el centón. El centón de Barba Azul al Pueblito y al pequeño Chaneki. Ah, ya va. Es lo que va a hacer el castigo. Ya subió el monte, ya subió. Bueno, ahí viene. ¿Qué es lo que? Cuidado. Se resbaló, obviamente. Allá va el mortal hacia atrás de esta manera. Ahí va el corte 1, 2, 3. Han ganado los barbas. ¡Qué debut para Mini Barba Azul! De esta tercera caída y de la contienda, los barbas. Vaya manera con ese mortal y acabando con el Pueblito. Los robas han ganado esta contienda. Se dieron vuelo estos barbas. El único que se levantó. Ahí está cumpliendo su palabra, Barba, regalando. Ahora sí que la barba de su máscara, haciéndole la barba a los chamacos. Como debe de ser, al parecer. Ahí está, ahí se llevan de mala... recuerdo. Porque... Sí, obviamente, ahí llevándose a al Pueblito de esa manera, después de ese mortal. Se lo llevaron a vestidores, obviamente aquí los barbas, tomándose la foto con los pequeños. Han recibido el apoyo de todos y cada uno de ellos. La verdad ha sido una gran lucha. Nos estamos acercando a la lucha superestelar, en donde va a ser un triangular que yo tengo pronóstico reservado en lo que viene, señoras y señores. Continuamos desde San Agustín Mimbres, en el municipio de Otzolotepec. Lucha libre entre nosotros, la Arena Shaolin. Les agradece que nos estén siguiendo en estos momentos. No lo avientes, güey, porque sí se escuchan.